Muy bien, bueno, entonces regresamos de nuevo al salón. Emelisa, planteabas hace un rato sobre algunos elementos que son culturales y que tienen mucha relación con la espiritualidad. Cuando te preguntaba si existía algún elemento muy específico de la cultura afrodescendiente de Perú. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Además de las organizaciones sociales, los activistas sociales que se preocupan por el reconocimiento de la cultura afrodescendiente del Perú, ¿existe algún movimiento específico que haga énfasis en estos elementos culturales y espirituales de la población afrodescendiente del Perú? Es decir, ¿algún tipo de movimiento quizás no tenga esa fuerza de difusión, pero sí en sus espacios hacen una gran promoción y un buen trabajo, gran trabajo en cuanto a promover estos elementos que son tan ricos de la cultura afrodescendiente? ¿Existe algún movimiento en específico? Sí, a ver, está la pastoral afroperuana, ¿ya? Que si bien es cierto, pertenece a la Iglesia Católica, en las celebraciones, en las ceremonias, trata de visibilizar elementos culturales que hemos heredado de la madre África, ¿no? Desde la indumentaria, desde las ofrendas, la forma de celebrar la misa también, que es también con cantos, con bailes, con danzas, ¿no? Sin embargo, sé que muchas pastorales han tenido problemas con algunas congregaciones que hay dentro, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Que todavía siguen estigmatizando también nuestras propias formas de alabar a lo divino, de alabar a lo espiritual, qué sé yo. Todavía, también sabemos que el racismo es sistemático, está en todo, ¿no? Entonces, hay esas también limitaciones. Realmente los esfuerzos todavía no son grandes y en cuanto a los sanadores están en todas las comunidades, pero digamos que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no tiene un registro de sanadores, de rezadores, no lo hay, como sí lo tienen, por ejemplo, los pueblos andinos y amazónicos de Perú sí tienen registro de traductores, registro de sabios. En el caso de nosotros no lo hay, no lo hay. Y bueno, otros son los artivistas acá en Perú. Los artivistas también, dentro del trabajo que hacen, tratan de recoger toda esa parte espiritual también y cómo nuestros bailes no solamente son cuestión de baile y ya, sino también cómo nos conectan con lo divino. Ellos están haciendo ese trabajo también por visibilizar esa parte, por revalorar esa parte. Al inicio yo les contaba que producto de que el Perú fue el centro del virreinato, además de la lengua, también perdimos muchas de nuestras prácticas espirituales. Y sí, actualmente, sobre todo los que están más ligados al activismo afrodescendiente o los que están ligados más al artivismo, están, además de las celebraciones con la pastoral, como la pastoral o de los rezos de sanación, qué sé yo, practican religiones de tu país, muchos Oh, de sí, sí, muchos okay, están en la religión yoruba, oh, sí, muchos, de hecho una de mis mejores amigas muy cercana, que también tenemos una organización afroperuana, ya recibió su santo y todo, estamos muy contentas por ella. O sea, estamos tratando de además de lograr ejercicio pleno de los derechos, buscando esa parte que es fundamental para nosotros, para seguirnos alimentando a nivel espiritual. Creo que esa parte que nos quitaron también no ha permitido que hoy en día encontremos, digamos, más elementos poderosos que nos ayuden a seguir readaptándonos, sobreviviendo, qué sé yo. Entonces hay esa necesidad de nosotros por seguir conociendo aquellas religiones de matrices africanas
que nos hagan sentir más cercanos, cercanas y cercanos a nuestras propias formas de ver el mundo. Creo que esa parte todavía. Y sí me atrevo a compartirles que dentro del trabajo que hago también en el sector educación, dentro de estos materiales audiovisuales que comentaba que hicimos en el marco de la pandemia, hay uno que habla sobre manifestaciones espirituales afroperuanas. Y ahí está presente el rezo, y ahí habla del Señor de los Milagros, qué había detrás. Y creo que sí fue un poco controversial porque al lanzarlo desde la plataforma del Ministerio de Educación, mucha gente dijeron, no, ¿qué va a ser si el Señor de los Milagros es del Perú, es de todos? Por supuesto, pero detrás del Señor de los Milagros hay todo un sincretismo de lo católico con las religiones de matrices africanas, que es importante que las personas reconozcan, pero además que comprendan que es como nosotros nos queremos sentir también visibilizados y es parte de nuestro aporte. Y por ahí sí, saludo al Estado que permitió que este material se difunda. Hubo que pelearlo, por supuesto, también hubo que explicar por qué, pero es parte de la caja de herramientas que tiene el Ministerio de Educación también. Entonces, creo que todavía estamos nosotros iniciando ese trabajo de visibilizar también estas prácticas espirituales que también han aportado a la identidad nacional. Muy interesante. Melissa, esto es una pregunta ya un poco ligada dentro del tema de la espiritualidad, pero un poco analizando la sociedad del Perú. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Cuba, muchas personas no se identifican como espirituales de las religiones afrocubanas, por llamarlas de alguna manera, es decir, de prácticas yorubas, bantú, palomayombe, no sé, las distintas religiones que se desarrollan en Cuba, de matriz afro. Pero sin embargo, muchas de estas personas asisten a celebraciones, van en busca de remedios, bendiciones, etcétera, e inclusive hasta asisten a lo que planteabas anteriormente, el tema de los curanderos, las personas que hacen curas, que hacen rezos. Y mi pregunta es, ¿este mismo fenómeno se da en el Perú, donde puedes encontrar personas de ciertas castas que visitan a estos lugares? Digo, si tienes referencia de eso, sí. A estos lugares en busca de ayudas o algo así. Sí, en el caso, por ejemplo, de mi comunidad, es usual que cuando hay un malestar vayamos a estos conocedores, estos sabios y sabias que saben curar a través de la oración. Cada uno de ellos tiene un santo al que ellos le tienen fe o devoción, pero también trabajan mucho con el espíritu de sus ancestros, ¿no? O del que le heredó, digamos, ese saber, ¿no? Porque es como transmisión, va de generación en generación, ¿no? En el caso de mi comunidad es normal, sé que en el caso de las comunidades rurales del norte del Perú, de la costa, también, creo que más se da en la ciudad, ¿no? Estas estigmas. Pero hay personas que no pertenecen, por ejemplo, a esta cultura, o que no se autoidentifican con esta cultura, y sin embargo vienen solicitando estos servicios o algo así. Sí. En el caso de los sanadores, de los rezadores, sí, son muy buscados. Por ejemplo, mi comunidad es un distrito de la provincia de Chincha y mucha gente que viene de distintos lugares de las provincias a buscar porque han escuchado que son muy buenos, que te pueden sacar muy bien el susto, el mal de ojo, etcétera, etcétera, y los vienen a buscar. Son personas que no son afrodescendientes y que vienen a buscarlos. Y también, de parte de nosotros, los afrodescendientes, también respetamos los saberes también ancestrales de los pueblos indígenas también, ¿no? Por ejemplo, hay muchos afrodescendientes que también toman el ayahuasca, que es una planta maestra, una planta madre en la Amazonía, y también creen y respetan también sus saberes, y obviamente sabemos, ¿no?, que
el respeto, el afecto que puedan tener los indígenas para con su planta es distinta quizás que nosotros le tengamos, pero respetamos. Y igual, también muchos de hermanos de otras tradiciones culturales también vienen a buscar también nuestras formas de sanarnos, qué sé yo, también. O sea, sí. Quiere decir que de hecho, de alguna manera, se reconoce este elemento de la cultura afrodescendiente en el Perú, con la única diferencia con lo que tú planteabas anteriormente, que hay un poco de marginalidad en ese aspecto, ¿no? Ha sido un poco marginalizado. Exacto. Más con las instituciones, ¿no? Exacto. Más está presente en las comunidades, pero digamos que en las ciudades no mucho, no mucho. Más en las comunidades rurales. Allí tú, no, allí más no. Pero sí, digamos que el Estado no, en cuanto al afroperuano, todavía no está abordando esa parte. Bueno, en general no hace un trabajo grandioso por recuperar o revalorar nuestros saberes, no. Y mucho menos esa parte que es muy importante para nosotros. No la aborda. Creo que lo más cercano a la espiritualidad que pudo trabajar el Estado fue este reconocimiento de Naciones Unidas de la celebración de Navidad en el Carmen, ¿no? Creo que eso fue lo más cercano que ha podido hacer para seguir, para tener como en su repositorio estos saberes espirituales que tenemos. Es lo más cercano, pero todavía la parte del rezo, de las oraciones y los cantos no tanto. Unos cuantos quizás en los panalivios, en los cantos de los atajos de payas y negritos, puede ser. Pero todavía esa parte también falta proteger, digamos, falta revalorizar. Sí. Y se lucha, por decirlo de alguna manera, en nuestras comunidades afrodescendientes en Perú por rescatar ese acervo cultural, por rescatar esa tradición cultural que existe de heredada de nuestros ancestros y transmitida, como bien tú decías al principio, mediante la oralidad de boca en boca, de generación en generación, de nuestros abuelos, a los nuevos herederos de estas tradiciones, se mantiene ese compromiso dentro de las tradiciones, es decir, de las comunidades afrodescendientes, tanto en el Carmen como en las otras comunidades. Yo siento que no, que los abuelos, los padres y las madres, como son de otra generación, creo que ven a los jóvenes ahora ya en otra onda, como dicen los chicos, y prefieren no, o sea, como dejarlo a decisión de ellos, ¿no? Pero digamos que falta un poco más conversar por qué es importante. ¿Cómo esto ayuda a fortalecer nuestra identidad? Y vuelvo a que el Estado tampoco, incluso con ellos, no ha trabajado el hecho de ellos también seguirse reafirmando. No veo mucho ello, y también ahora me apenaba que durante la pandemia muchos sabios y sabias se fueron. Y entonces yo pensaba en todos los saberes que se llevaron consigo y que no lo hemos documentado, que no están. Y por eso que saludo a los jóvenes y jóvenes afrodescendientes que estudian comunicaciones audiovisuales, que dentro de su trabajo ahorita están tratando de documentar todo lo que pueden para que no se pierdan, ¿no? No se pierdan, y luego también esos materiales nos puedan servir a los que trabajamos en el sector educación, poder trabajar con esos materiales para seguir fortaleciendo la identidad. A mí me apena mucho si yo siento que no está viendo esa transmisión de saberes en cuanto a las formas de curar, qué sé yo, no. Ellos están esperando que nazcan de los jóvenes recepcionar esos saberes, ¿no? Pero no está viendo, como que esa parte se ha dejado un poco. Y creo que también es producto de todo lo que están viviendo, de todo lo que están pasando, de las preocupaciones propias que hay también para seguir sobreviviendo, la economía, todo eso también afecta muchas veces. Tú sabes que lo espiritual va con lo anímico, está todo conectado, entonces también creo que afecta las condiciones en las que viven. Tiene que ver también ahí. No, y de algo que Fran Fanon llamó el esquema corporal, que es la lucha del individuo negro siempre por insertarse
en la sociedad, por insertarse en ese mundo en el cual pueda tener otros beneficios, pueda tener otro, es decir, otra calidad de vida. Y entonces estas cosas también atentan contra realmente la intención, la buena intención del rescate de los valores de la cultura afrodescendiente. Creo que sí, creo que como bien tú dices, todavía los activistas sociales, los abuelos, las personas, estas personas lamentablemente con la pandemia ya no existen y se llevaron estos secretos que son necesarios documentarse para que se reconozca esto como parte de la cultura también y de la identidad del pueblo. Entonces es importante esto que acabas de mencionar, muy sumamente importante. Ya para prácticamente finalizar este segmento, quería saber tu opinión personal de cómo ves el desarrollo de las comunidades afrodescendientes en el futuro, teniendo en cuenta todos estos elementos, las estrategias que se deben tomar por los activistas sociales, el trabajo que se debe hacer con el gobierno, la presencia que se requiere de más individuos afrodescendientes, no solamente ocupando cargos en el gobierno, sino teniendo presencia social, mostrándose al mundo. ¿Cómo ves tú el futuro de las comunidades afrodescendientes del Perú? Bueno, yo es algo en lo que estamos trabajando y siento que el individuo afroperuano de aquí a unos años, sobre todo los niños, niñas que ahora están en inicial, en el primaria, siento que cada vez son más críticos. Cada vez son más críticos y también el hecho de que tengan más acceso a la virtualidad, que también de hecho es un peligro, pero creo que deberíamos apuntar también a cómo orientamos a las familias para que toda la información en cuanto a nuestra cultura pueda llegar a ellos. Yo, como soy maestra también, los diálogos que he tenido últimamente con los estudiantes del nivel primario hasta inicial, muchas veces me he quedado sorprendida porque manejan temas de género, de equidad de género, ya también el tema de, cuando yo he sufrido racismo o mis compañeros sufrían racismo, nadie denunciaba, solamente era algo que comentábamos entre nosotros, entre espacios seguros. Pero me sorprendió en los talleres que últimamente que los niños, yo quería darle herramientas para denunciar, pero ellos más bien me venían a contar que habían denunciado a su profesor por racismo, y entonces eso alienta. Yo creo que de aquí a un tiempo quizás todavía no logremos cerrar brechas como quisiéramos, pero habrán más ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes informados, que son esta generación que ahora también debemos seguir fortaleciendo y formando y llevar toda esta información a ellos para que sepan por dónde es, cuáles son, también dónde estamos y qué brechas hay que cerrar también en las comunidades, cuáles son las necesidades que tiene cada una, cuáles las diferencias que tenemos también entre afrodescendientes del Perú, porque también hay diferencias dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros territorios. Creo que a corto plazo, que vamos a desarrollar una estrategia de comunicación, que es importante. A mediano plazo, que haya más mujeres y varones afrodescendientes en espacios de participación, de toma de decisión. Y a largo plazo, que haya más políticas públicas, más que una sola, sino que diversas políticas públicas que aborden diferentes aspectos para poder mejorar las condiciones del pueblo afroperuano. Yo creo que sí. Ha sido un placer realmente, Melissa, conversar esta tarde sobre estos temas tan interesantes que nos has prácticamente enseñado a todos, ya que todos conocíamos muy poco, y creo que sí, que también, como bien tú decías, hay un elemento también que podrá servir
y siempre estará presente como herramienta para lograr que estas comunidades sean reconocidas, y es la oralidad. Así es. Y sí creo que tiene mucha fuerza y que puede llegar a crear la diferencia de lo que está ocurriendo hoy en el Perú. Mucha suerte y muchas bendiciones también. Muchas gracias a ustedes, a Donis, Sean, a todo el equipo, de verdad, por la oportunidad. También saben que esos espacios también no siempre los tenemos los afrodescendientes, y es importante también que se sigan aperturando más. Gracias por la oportunidad también de dar a conocer más mi cultura, por el espacio seguro también en el que estoy compartiendo ahora. Me siento en familia, me siento protegida, y eso también creo que es importante entre nosotros dentro de la lucha también. Pero muchísimas gracias, y muchísimas gracias a las personas que también nos acompañan esta noche. Espero que tengan muchas ganas de conocer más del pueblo afroperuano. Seguro. Y espero que podamos también seguir compartiendo información respecto al pueblo afroperuano y sigamos fortaleciendo esa hermandad afrodiaspórica. Seguro, seguro. Muchas gracias, Melissa. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Y Adonis, thank you very much. Gracias, Sean. Thank this you. This has been absolutely amazing, and we know that people are going to learn so much about the Afro-Peruvian people. And we have some great workshops coming up later this week about Afro-Peruvian dance and playing the cajon and El Llamado de las Abuelas as well. Yes, okay. So we're going to be exploring some more about Afro-Peruvian culture. So make sure and sign up, Adonis. Okay, I will. Okay, thank you, folks. And we have a next conversation coming up at 9. Okay. All right. Bye. Thank you for joining us for this conversation at Black Consciousness Festival. All of our sessions are available on our website, theblackconsciousnessfestival.com, and on our Facebook page and YouTube channel. All of our conversations are intense, fun, enriching, and may also be challenging as we explore different facets of our history as people of African descent. Remember, you can find more on the festival on our website, theblackconsciousnessfestival.com. Have a good night, good evening, good afternoon, and a good morning, wherever you are joining us from. And remember to walk in pride, power, and practice. Thank you.